Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo, esta vez con nuevas noticias de eFootball 22. Y es que ayer se filtraron gameplays, los menús, bueno, muchísimas cosas, pero no lo hemos traído. Uno, porque no va a ser legal, ¿no? Por mucho que ya estuviese subido a YouTube o lo que sea. Muchos vídeos de eso están acabando siendo, pues, supongo que tumbados o eliminados o puestos en privado o en oculto. Que en teoría cuando iba a ser el evento para probarlo iba a ser el día 30, no sé si es que, pues a ver, obviamente ya lo han probado, lo están jugando ya, ¿no? Otra cosa es si solo el día 20 es cuando pueden mostrarlo y entonces subir esos vídeos, esos directos, o que, bueno, pues que sea otro evento el que desconocemos, ¿no? O simplemente que haya ido Pepito y su amigo a probarlo, ¿no? Porque son japoneses, están ahí probando el juego y... Vale, ¿qué hemos visto? Vale, lo primero que hemos visto es que igual los controles no son tan escasos como se vio en la beta. Porque, como vimos ayer, durante, bueno, tanto por Twitter, etcétera, ¿no? En uno de esos gameplays, o por ejemplo en el directo de Rizel, ¿no? Que es el que lo puso por Twitter, por ejemplo. Hay uno de los partidos que, bueno, pues suele pasar mucho a la gente que viene de FIFA o no sabe jugar directamente, ¿no? No quiero decir que los de FIFA no sepan jugar, ¿vale? Quiero decir que, pues, en el FIFA se usa ese botón para otra cosa. Entonces... tú ves a gente que viene de FIFA o gente que no sabe jugar, que está jugando y de repente empieza a poner la flecha, ¿no? De manual. Vale, pues durante la beta no había controles manuales. O sea, o te ponías manual o te ponías asistido. ¿Y qué pasaba? Que durante este gameplay que hemos podido ver, hay momentos en los que sale, pues, aparece, desaparece, intermitente, muchas veces, un cono, ¿no? Que sale del jugador, pues que es... seguramente, pues eso, ¿no? La guía del manual. Así que si ya tenemos eso, que no lo tuvimos en la beta, ya quiere decir que vamos a tener, pues, por lo menos algún control más, ¿no? Que no había ahí. Con lo cual, si viene eso, pues ya es un avance de lo que conocíamos. Porque la verdad, si le quitan eso, que ha estado desde hace muchísimos años, iba a ser bastante mierda. Veremos a ver qué pasa con el tema de... pues presión del compañero, desmarques, cambio de cursor con el joystick. Veremos si finalmente lo han quitado eso o no. Yo creo que es algo básico que debería de estar, así que... y está en prácticamente cualquier juego de ese tipo. Y bueno, al fin y al cabo, lo pueden añadir más adelante incluso. No tendría mucho sentido... A ver, yo creo que sí que va a estar, el cambio manual, pero bueno. Yo creo que también, pero lo que he dicho... no tiene sentido que lo quiten. Cuando estaba añadido en todos los juegos. Sí, cuando estaba en todos los juegos. Y que después tengan que añadirlo. O sea, no veo en qué puede influir eso. Que sí, que se la pueden guardar como bala de... wow, escuchamos a la comunidad, sí. Estamos aquí, ¿sabes? ¿No? Y que tengan ahí al botón, le dan y lo ponen. Bueno, para el perdido del tema. El día 30 saldrá esta, bueno, demo online y offline, que bueno, es, no se lo quieren tomar como demo, ya lo han dicho, ¿no? Porque es, pues, aunque sea una demo como ya la hemos conocido otros años, es el inicio del free-to-play del juego que se irá actualizando. Es un juego que se va a ir actualizando. Con lo cual, bueno, hemos podido ver los menús también a la hora de elegir equipo, que ya se vieron también en la beta, que recuerda, pues ya sea PES 13. Luego también el tema de la estrategia para los equipos. Ya vimos también que al empezar podríamos poner que si, bueno, pues los estilos de juego del propio equipo. Igual no tenemos tan avanzadas o simplemente, pues aquí tenemos menos cosas para añadir. Luego, ¿qué más hemos visto? Pues que se va a poder cambiar la cámara, aunque todos los gameplays que hemos visto, pues obviamente ha sido la cámara nueva, ¿no? Pero que sí que se puede cambiar la cámara. Al igual que el circulito ese que aparece debajo, que ya se podía quitar incluso en New Football Game. Sí. Que hay mucha gente con eso, ¿no? En plan, uff, pero es que eso del circulito... A ver, el circulito se puede quitar. Hay que trastear un poquito, tampoco mucho, y se puede quitar.
lo podemos ver, pues eso, los 9 equipos. En teoría, pues lo que están jugando es lo que vamos a tener. Los equipos así grandes, ¿no? Como Bayern, etcétera, son todos Barcelona, todos de 4.5. Con lo que quiere decir es o que tienen ahora esa quinta estrella como para jugadores machetados, tipo destacados, o veremos. Y luego, a ver, las cinemáticas, que sí, a ver, al ser cinemáticas en partidos offline, pues es normal, ¿no? Te meten cinemáticas que si llegan los jugadores en traje al campo, luego cuando acaba el partido también una cinemática de jugadores en traje, ¿no? Trajeados, pues comentando lo que sea, con una charla ahí. Pero bueno, eso pues ya sabemos, ¿no? Es el offline, lo que sería. Luego online, pues sí, tenemos, supongo, esas cinemáticas mientras carga el partido de pues, los jugadores entrenando, el césped, etcétera. Bueno, y gráficamente, no se puede ver mucho o decir mucho sobre los gráficos porque son todos los gameplays, bueno, pues capturados con una cámara a una tele. No se ve en detalle, pero para estar grabado, como digo, con una bueno cámara directamente a la tele, se ve bastante bien. Luego ya pues hay movimientos a lo mejor que sí que se han visto un poco robotizados, ¿no? O afifados, como está diciendo alguna gente. Luego, tema de gameplay, como hemos dicho, que hay controles que no estaban en los otros, o sea que hay esperanzas de que sigan. Luego, se siguen viendo como cositas que siguen pasando. Tampoco se sabe si es versión Play 4 o Play 5. Y también pues que la gente que lo está probando tampoco es que tenga pinta, ¿no? Los vídeos que hemos visto no tiene mucha pinta que sea gente que sea habitual de jugar PES. Porque, bueno, pues hay cosas que probarías para ver si siguen o no siguen. Hay cosas que ves que hacen que no tienen mucho sentido. Y bueno, hay una foto que sí que acabamos de ver, bueno, una imagen, ¿no? Un vídeo que se ve el panel de la Play 5, no es el de la Play 4, o sea que esto sería en Play 5, aunque, bueno, como digo, no vamos a poner imagen, ni mucho menos. Algún empanamiento que otro, así, pero bueno, también te digo, es gente que se nota que no sabe jugar. Si visteis el gameplay ayer, lo habréis notado también. A ver, es lo típico que decíamos en este PES mismamente, ¿no? Que los pases de espaldas, ¿no? Tú no puedes intentar dar un pase de espalda porque va a ir mal. Que sí, que a veces salen bien, pero no. O sea, tienes que tener bien colocado al jugador. Y bueno, hemos visto también por Twitter que tendremos vídeo, traeremos nosotros esta noche o mañana ese vídeo, en el que, pues, bueno, alguien que ha ido a probar el juego, que se llama Chowburi, ¿vale? Chowburi, ZVision, pone, no sé. Tiene canal de YouTube, también tiene varios vídeos de, bueno, de lo nuevo de fútbol y tal. Parece que por lo menos es alguien que sí que está, pues, más metido en esto, ¿no? Así que ha dicho que hoy subiría un vídeo explicando, dando su... Bueno, que no va a poner gameplay porque no puede hasta el día 30, que por eso han chapado de los otros. Pero que hoy daría su impresión sobre cambio de cursor, sobre pases, sobre... Bueno, sobre todo un poco, ¿no? Lo que ha podido probar. Y la barrita azul esta que sale, yo creo que cuando era la propia beta del New Football este, no era la barra así azul. Yo creo que era verde o no recuerdo ahora. Era la normal verde y después salía una como naranja, como sí, si naranja fuera... rojo, que era el tiro con R1, que en verdad es lo que se ve también aquí en este gameplay, ¿no? Que los tiros normales van como muy bombeados, ¿no? Van muy... no sé, no cogen bien puerta. Bueno, pues nada, cuando se sepa más traeremos información. Y bueno, hay un momento que se levanta el japonés con un mando de Play 5, o sea que sí, confirmamos que era Play 5 esto. Recuerdo que esta tarde tendremos a las 6 o sobre las 6 de la tarde hora española nueva eliminatoria de MyClub Mix Cup, en la que jugaré yo, RBN, los octavos de final contra Robles, que me ha tocado jugar, así que nos vemos por ahí. Vamos a dejar este vídeo por aquí, como siempre suscribiros si no estáis, activar la campanita para no perder ni un solo vídeo o directo, seguidnos tanto en Twitch como en Instagram como en Twitter. Dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.